Hola, ¿cómo están? Amigos cocineros y amigos de la parrilla, bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tengo mucho gusto en decirles que continuamos con una receta de una saga de recetas navideñas que hemos programado para esta temporada. Y hoy vamos a tener dos en uno. Significa que tendremos dos recetas completas diferentes en un solo video. Y esta vez nos vamos a dedicar al lomo de cerdo. Vamos a tener un lomo de cerdo que lo vamos a preparar con una crema de chile chilaca, pero vamos a tener también otro lomo relleno, que este en particular va a tener unas mieles enminadas con tocino. Aparte tendremos una guarnición de papas con salsa o crema de salchicha polaca. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar el día de hoy? Vamos a necesitar crema, vino blanco de cualquiera de tu preferencia y salchicha tipo polaca o salchicha para asar, o cualquier tipo de salchicha de carne fría que tú necesites y gustes. Para el otro tipo de crema vamos a requerir crema también, pero en este caso yo voy a utilizar chile chilaca. Tú puedes utilizar el tipo de chile que tú necesites, puede ser poblano también. Vamos a necesitar papas, y estas son las que van a utilizar la crema con salsa de salchicha tipo polaca envinada. Parte del relleno amielado de uno de nuestros lomos de cerdo, vamos a necesitar sazonador para carne, vino blanco de tu preferencia, cebolla, tocino y miel. Puede ser de maple, puede ser miel de abeja o cualquier miel que tú necesites de tu preferencia. Además vamos a necesitar consomé de pollo en polvo, azúcar morena, mínimo una taza, y paprika. De estos tres ingredientes los vamos a utilizar al gusto. Para inyectar nuestros lomos y dejarlos toda la noche, vamos a necesitar néctar de piña, néctar de manzana y jugo Maggi o alguna salsa o jugo preparado salado. Mientras nuestro fuego se enciende, tenemos que ir contando nuestras cebollas. Tenemos también listo el tocino, el cual, una vez que lo hayamos pedido, partido en rebanadas, lo vamos a partir nosotros en pedazos pequeños. Y esto, junto con la cebolla, nos va a servir para la base de nuestra miel. Y no nos pueden faltar las estrellas principales, que son dos lomos de cerdo, cada uno que fue inyectado por toda una noche. Vamos a ver el procedimiento de inyección. Voy a ejemplificar qué fue lo que utilicé y lo que realicé de procedimiento para inyectar una noche anterior. En un recipiente pongo porciones iguales de néctar de manzana y de néctar de piña. ¿Por qué uso estos néctares? Por tres razones. Dan jugosidad, dan mejor sabor y, sobre todo, lo más importante, ablandan tejidos. Esto se queda toda la noche. Si yo esto me lo tomo así, solo me va a saber dulce. Así que, como a toda comida, necesita sal para darle un poco mejor de sabor. Por eso utilizo una salsa de jugo Maggi o una salsa que esté salada para ayudarle a que empiece a tener mejor sabor. De esta manera, si le volvemos a dar un trago, no nos va a saber a puro dulce. Nos va a saber muy bien los dos tipos de jugos y con mucho mejor sabor. Ahora, el lomo que tengo aquí previamente, le quité algunos tendones o una capa tipo de tendón chiclosa que tienen color plata. Tú se la quitas porque con ella no vas a dejar que se ahume y también es una textura chiclosa, no nos aporta mucho sabor. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Una vez que tenemos nuestro jugo para inyectarlo, las fibras corren a lo largo. Vamos a inyectar transversal. Vamos a hacer estos movimientos y luego vamos a inyectar. Lo que buscamos es que se haga una bolita en el interior o una cueva donde tú vayas rellenando. De esta manera lo vas a hacer. Esto fue toda la noche. Una de las cosas que me gusta con este tipo de inyección es que casi no suelta los néctares y todos se le quedan muy adentro, hasta la manera de cocinar hasta el final. Es tiempo de poner la chilaca o el chile chilaca y la salchicha tipo polaca al asador. Una vez que tenemos a nuestra amiga, recuerden que nuestra amiga cocinera es Camila, nuestra estufita eléctrica, vamos a poner nuestra sartén y vamos a vaciar nuestro tocino con nuestras cebollas. Esto va a dar un sabor muy bueno.
Una vez que esté listo, veremos qué otro procedimiento continúa y qué más vamos a seguir colocando dentro de esta olla para dar más sabor. Tenemos nuestra cebolla lista, es el momento de colocarle un poquito de sazonador de pollo o consomé de pollo en polvo. Vamos a colocar miel de maple. Este dulce va muy bien con cualquier carne de cerdo, en este caso el tocino, porceta o panceta. Vamos a colocar un poco de vino. Acto siguiente, vamos a tratar nuestro lomo con cariño y vamos a hacer un corte. Vamos a buscar tratar de abrirlo e irlo desenrollando poco a poco. Tenemos que ir dando vuelta a nuestro corte para tratar de abrirlo. Y así hasta que quede abierto por completo. Una vez que lo hemos abierto de esta manera, vamos a poner algo de nuestro relleno en el interior para tratar de que se nos hidrate en el momento de que lo tengamos en el fuego o en el horno. Y así hasta terminar. Una vez que lo tenemos, vamos a enrollarlo con cuidado, con cariño y amor, con ternura y emoción. Una vez que lo tienes listo, procedes a colocarlo, porque ya lo amarramos, con cuidado. Lo pones en una charola donde puedes agregar el resto de los ingredientes que te quedaron. El sobrante lo puedes agregar. Para el siguiente lomo, directamente lo vamos a partir a la mitad. Recuerda que no te diga no ese cuchillo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Acto seguido, vamos a poner un poquito de miel. Lo vamos a untar. Y el objetivo es que vamos a colocar azúcar morena. Y con esa miel se le va a pegar lo que tenemos ahí. Una vez que lo tenemos, paprika. Pudiste haber revuelto o mezclado la paprika con el azúcar morena previamente, aparte. Y hubieras hecho exactamente el mismo efecto. Esto le va a dar un poquito de picor. Y ese picor sabe muy bueno con el dulce. Un poquito de sazonador de carne, no mucho. Solo queremos darle un poco de sal. Si tú quieres utilizar un poco de sal, lo puedes hacer. Y lo vamos a cerrar como estaba. Esto va a ser un efecto de miel en el interior. De igual manera, ten listos unos cordones para amarrarlo, porque no queremos que se nos abra. Yo normalmente pongo 5 y hacemos los nudos respectivos. Una vez que lo tenemos así, pon un poquito de sazonador, no mucho, poco nada más. Y vamos a colocar unas tiritas de tocino para que simplemente tengamos algo de hidratación. Y procedemos a amarrar. De esto estábamos hablando. Esta es la terminación final, lista para mandarla al horno o al asador. Acto seguido, ya te lo sabes, vamos a buscar 225 grados Fahrenheit para ahumar. Te dije, 2 en 1. El tiempo apremia, no nos podemos tardar mucho, así que necesitamos utilizar nuestra salchicha polaca. La vamos a partir en trozos. Más o menos partirlas hacia la mitad, lo mejor que se pueda, para ayudar a la licuadora. Y acto seguido,
van a la licuadora. Vamos a necesitar un chorrito de leche. Y acto seguido vamos a mezclar. Vamos a agregar consomé de pollo para darle un mejor sabor. Con esto terminaríamos esta crema. Y esta es la manera en la que cualquier tipo de crema le podemos dar cualquier sabor, incorporando en ella cualquier tipo de ingrediente que deseemos. Una vez que hemos terminado con esta crema, la vamos a colocar junto con papas, las papas rebanadas delgadas. Y así vamos a intercalar capa de papa, capa de crema, para que tengamos esto. Tenemos lista nuestra licuadora otra vez, ya no la sabemos, necesitamos crema, un chorrito de leche. ¿Se acuerdan de las chilacas? Pues aquí están, vamos a colocarlas. Vamos a poner nuestro consomé de pollo otra vez para salar. Da mucho mejor sabor que la pura sal. Ponle, porque acuérdate que la crema es un poco desabrida. Y ya que lo que tenemos listo, lo tapamos y lo encendemos. Utilizamos otra vez a nuestra amiga Camila. Y ahora la situación es, vamos a calentar nuestra quema, nuestra cremita de chilaca, pero también vamos a reducirla. Una vez que la calentemos, nos va a dejar de saber a crema cruda. Y esto sería el último punto final para tener lista nuestra crema. Ponemos un poquito de leche porque sabemos que va a soltar hervor. Y la dejamos lista. Y así hasta que reduzca, quede como una crema espesita. ¿145 Fahrenheit? ¿146 Fahrenheit? ¿150 Fahrenheit? Es tiempo de ponerlos con papel aluminio hasta que lleguen a los casi 200 grados Fahrenheit y ahora estarán listos. Una vez que los hemos tapado, aumentamos la temperatura de nuestro horno a 275 o 300 grados Fahrenheit y vamos a buscar una temperatura final interna en nuestros lomos de 195 grados Fahrenheit para dejarlo reposar 20 minutos. Perdónenme, pero no podía faltar una botanita de tomate, pesto y queso junto con un panecito y la mantequilla de finas hierbas que hicimos en una receta anterior. ¿198, 190 grados Fahrenheit? En este momento los vamos a quitar del fuego. Una vez que los hemos sacado del asador o del horno, los ponemos con una toalla y los envolvemos por unos 20 minutos para reposar. Después de esto están listos para servir. Este tiene paprika, azúcar morena y vamos a ver el sabor. También quieres estar aquí, ¿verdad? Esto, señores, es una delicia porque esto tiende a lo dulce. Está más dulce, está muy rico. Son dos sabores muy diferentes. Salud. Ahora, esto no pudiera ser nada más que con nuestra salsa de poblano. Una vez que tenemos nuestro lomo de cerdo que tiende al relleno de salado con cebolla y con tocino, vamos a probarlo con nuestra crema de poblano, de chilaca. La chilaca le da un
toque excepcional porque se siente un picor en la lengua y un picor pequeño en la garganta, pero pequeño, sabroso. La verdad, no he necesitado ni copa de vino, lo voy a tomar por gusto. Tenemos dos lomos, dos sabores muy diferentes, con carácter cada uno de ellos, y tenemos aparte nuestra crema de chilaca, muy buena y también con un carácter muy diferente. Fíjate nada más estas papas tan blanditas, tan deliciosas, y con una crema de salchicha polaca. Vamos a ver el resultado. Blandito, delicioso. El sabor de la salsa polaca te distingue mucho, gracias también al consomé de pollo que le puso sal. Esto, muchachos, es una deliciosura. Todo esto es un festín para un aniversario, para una ocasión especial o para esta temporada de Navidad. Yo por eso te digo también que no tienes asador, ahumador, cocina, fogón, ataúd, disco, plancha oriental. No te preocupes, porque todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Así que todo, como esto, todo se puede hacer.